su venia diputada presidenta, diputados, diputadas, medios de comunicación presente, invitados de la escuela que están aquí presentes. Hago uso de esta tribuna para someter a consideración del Pleno de su soberanía popular la iniciativa de ley de juicio político y declaración de procedencia del Estado de Guerrero, la cual daré lectura a una breve síntesis solicitando al Diario de los Debates la inserción total de su contenido, toda vez que ha sido del conocimiento de todas las diputadas y diputados mediante los procedimientos que establece nuestra ley orgánica de conformidad con lo siguiente. Con fecha 18 de julio del 2017 se publicó en el periódico oficial del Estado de Guerrero la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, la cual actualizó diversas figuras jurídicas en esa materia, por lo que con la promulgación de esta ley quedó separada la responsabilidad administrativa de las otras previstas en Ley número 760 de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Del análisis de las modificaciones, adiciones y elementos que contiene la presente iniciativa, se puede observar que al expedir la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, se actualiza, definen y regulan los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que violen el buen funcionamiento de las instituciones públicas. La nueva ley se apega al texto constitucional permitiendo determinar la responsabilidad de funcionarios de alto nivel en el Estado que incurran en violaciones graves a la Constitución, a las leyes estatales o municipales, o que hagan uso indebido de fondos y recursos. En la declaración de procedencia se realizan precisiones procedimentales que se apegan a los principios constitucionales del debido proceso y de garantía de audiencia. Desde esta alta tribuna, trabajamos para aportar instrumentos jurídicos que permitan al Estado y a los municipios el combate al cáncer de la corrupción gubernamental en cualquiera de sus facetas. Para ello, en la iniciativa propuesta se incorpora un capítulo primero con disposiciones generales, un capítulo segundo en materia de juicio político, un capítulo tercero de la declaración de procedencia, un capítulo cuarto que contiene las disposiciones comunes. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de ley de juicio político y declaración de procedencia para el Estado de Guerrero. En el capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto reglamentar lo previsto en la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de juicio político y declaración de procedencia. Artículo 2, personas sujetas de responsabilidad en observancia al artículo 191, 195, numeral 1 y 196, numeral 1 de la Constitución Política. Son personas servidoras públicas sujetas de responsabilidad de esta ley. Número 1, los diputados del Congreso del Estado. Número 2, él o la gobernadora del Estado de Guerrero, los secretarios de despacho y el Contralor General del Estado, los magistrados, jueces del Poder Judicial del Estado de Guerrero, los presidentes, síndicos y regidores del Ayuntamiento, los titulares de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Estatal o Municipal, el presidente y los consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal General del Estado, el Auditor Superior del Estado, los consejeros del Consejo de Políticas Públicas, los consejeros del Consejo de la Judicatura y el Defensor General del Instituto de la Defensa Pública. Asimismo, lo serán los funcionarios, empleados y en general toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñen un empleo, cargo, comisión con funciones de mando, decisión o que manejen recursos financieros, recursos humanos o programas sociales en cualquiera de estos supuestos dentro de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica en el Estado de Guerrero. Artículo 3.
autoridad competente, será autoridad competente para aplicar la presente ley el Congreso del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política Estatal. Capítulo 2 del juicio político, artículo 4, procedencia. Procede el juicio político cuando la actuación de las personas sujetas de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones realicen actos o omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado de Guerrero o infrijan las leyes relacionadas a su competencia y actuación. De los municipios o de la dependencia en la cual son servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Corresponde a la comisión de examen previo del Congreso declarar la procedencia de juicio político. A la comisión instructora le compete sustanciar el procedimiento de juicio político establecido en esta ley y formular la acusación ante el pleno del Congreso erigido en gran jurado, quien emitirá resolución con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Artículo 5, artículo 6, artículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todos los artículos anteriores se dan por reproducidos como si se insertasen a la letra. Capítulo 3 de la declaración de procedencia. Artículo 19, procedencia. Para proceder penalmente en contra de alguna de las personas, servidores públicas mencionadas en el artículo 191, 195, numeral 1 y 196, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, será necesario que el Congreso del Estado declare que al lugar a ejercitar en su contra la acción persecutoria correspondiente. Artículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Todos los artículos anteriores se dan por reproducidos como si se insertasen a la letra. Capítulo 4, disposiciones comunes, como es artículo 32, plazo, artículo 33, notificaciones, artículo 34, fundamentación y motivación, artículo 35, derecho a recurrir, artículo 36, quejas, artículo 37, excusas y recusaciones, artículo 38, solicitud de documentos ofrecidos como prueba, artículo 39, citación de las partes a la sesión plenaria, artículo 40, sesión privada y pública de la información, artículo 41, acumulación de conductas, artículo 42, número bis y sinden, artículo 43, prórroga del periodo ordinario de sesiones, artículo 44, defensa, artículo 45, aplicación supletoria. Todos los artículos anteriores se dan por reproducidos como si se insertasen a la letra. El presente decreto entrará en vigor a partir del día al día siguiente de su publicación. Pues no habiendo ya leída esta iniciativa, hago entrega a la presidenta de la mesa directiva. Gracias. Gracias, diputado.